¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, comenzamos Valencia en abierto en 7 Televalencia. Tarde de jueves, se nos pasó la semana como siempre volando. Y los jueves siempre nos gusta hacer un programa más divertido, con numerosos planes, ocios, propuestas para el fin de semana. No te las pierdas. Estará también con nosotros nuestro compañero José González. Con él hablaremos de las fiestas y de una muy especial. Nos vamos a acercar hasta la localidad de Alboraya. Muchos temas, mucha actualidad. Comenzamos, nos apetece compartir contigo la tarde. ¿Te animas? Esto es Valencia en abierto. Hoy hablamos con nuestro espacio de psicólogo de las violaciones grupales. En las últimas semanas se ha producido un importante aumento de un 2,1% a un 10,5%. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe este aumento? Hoy lo tratamos en Valencia en abierto. Nos vamos a acercar hasta el Sporting, todo preparado para ese gran acontecimiento. Llega el deporte femenino a la ciudad de Valencia, Open de tenis BBVA. Estaremos con Anabel Medina. Y tras 2 años de pandemia, Alboraya celebra la fiesta del Miracle del SpaceX, dando rienda a la devoción popular. Esta edición de la fiesta vuelve a su localización habitual, la ermita del SpaceX, que abrirá sus puertas el lunes a partir de las 11 de la mañana. Ahora sí, arrancamos en Valencia en abierto. Tarde de jueves lo hacemos repasando y pulsando la actualidad que ha ocurrido hoy. Se lo preguntamos a nuestro compañero Manu Seguí. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Pues hoy empezamos la actualidad y lo hacemos con buenas noticias en el ámbito económico. Y es que el paro ha vuelto a bajar en el mes de mayo. Lo ha hecho en casi 5.000 personas en la comunidad valenciana y marca un nuevo máximo histórico de gente trabajando. El paro baja en 4.516 personas en mayo en la comunidad valenciana, tal y como ha informado el Ministerio de Trabajo. De esta forma, el número total de desempleados se sitúa en los 352.711 y la cifra total de personas trabajando marca un nuevo máximo histórico. En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos ha disminuido en 99.512 personas. Es el dato más bajo de paro desde 2008. Hay un gran objetivo de país, que es el empleo, y por tanto hoy es un día positivo para España y para la comunidad valenciana. Récord de afiliaciones a la seguridad social de toda la historia. 2.040.000 personas en la comunidad valenciana están trabajando. Ni en los momentos de mayor crecimiento económico teníamos estos datos. Y además, ya el 66% son empleos fijos, son indefinidos, con lo cual estamos creando empleo y empleo de calidad. Y el presidente de Puertos del Estado ha dado luz verde a la ampliación del puerto de Valencia. Puertos del Estado da luz verde a la ampliación norte del puerto de Valencia. El presidente Álvaro Rodríguez ha estado presente esta mañana en la conferencia de Organización Europea de Puertos Marítimos. Allí informaba que la ampliación no supone ningún problema ambiental. Además, insiste, la DIA continúa en vigor y siempre se ha buscado un equilibrio entre medio ambiente y desarrollo. Nosotros entendemos que el desarrollo de una nueva terminal en una ampliación que ya está hecha con una DIA en vigor pues no tiene ningún problema desde el punto de vista ambiental y desde esa óptica, desde que no tiene ningún problema desde el punto de vista ambiental, entendemos que es una grandísima oportunidad tener la posibilidad de desarrollar una terminal que se convierta en una base para el Mediterráneo Occidental de conectividad marítima con el resto del mundo, y hemos demostrado, nosotros somos el primer país de Europa en conectividad marítima de contenedor. Y muy pendientes también de cómo evolucionan esos casos de violencia sexual que se están dando entre los adolescentes. Y hoy, para analizarlo, tenemos
con nosotros, Silvia, a un invitado que nos va a ayudar a pulsar la actualidad. Así es, porque hay preocupación. Dábamos el dato anteriormente, se ha pasado de... Han subido de un 2,1 a un 10,5%. España se ve inmersa en este peligroso auge de las violaciones grupales. Hoy nos preguntamos en Valencia en Abierto, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Lo vamos a hacer con nuestro colaborador, psicólogo Enric Valls. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Preocupación, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Bueno, venimos de la pandemia que ha hecho que esto se paralizara, ¿sí?, y a raíz de la pandemia ha aumentado. ¿Por qué? Pues hay diversas causas. Una es la normalización de la violencia entre los más jóvenes a través de los videojuegos, de las películas, de las series. Hay una normalidad cuando hay un acto de violencia. Uh-huh. La moda en las redes sociales de subir a través del TikTok, de Instagram, alguna escena así también agrediendo al otro y eso da likes. Y además también, vamos a decir, el acceso temprano a la pornografía entre los más menores, que eso genera pues un aumento y el no saber que eso no es adecuado, ¿no? Uh-huh. El acceso a la pornografía es algo que preocupa también a la sociedad educativa, también a los psicólogos. Muchos jóvenes están descubriendo la sexualidad a través de los vídeos y desde muy jóvenes, cada vez más pronto. Sí, de hecho el otro día una profesora me comentaba que había visto a un alumno con el móvil de 10 años viendo un vídeo pornográfico, ¿no? Es decir, hay un aumento, ¿por qué? Porque no hay una formación, no hay una formación específica en la escuela o en las familias que no saben. Hay familias que aún dicen, no, es que hablar de sexualidad es complicado, ¿no? ¿Por qué? Sigue no. siendo un tema tabú, Enrique. Sí. De hecho está presente porque hay familias que no saben cómo afrontarlo. Porque tienen el pensamiento que si lo van a hablar, van a incitar. Y es justamente lo contrario. Hablar es informar y sobre todo es decir qué está bien y qué no está bien. Uh-huh. Acceso a la pornografía, la falta de educación sexual, las nuevas redes sociales. Todo esto provoca, Manu, que se vayan incrementando también estos datos que son preocupantes. Sí, los datos son preocupantes y preocupa mucho la edad media a la que se están produciendo estos actos de violencia sexual en grupo. Y es que los últimos que conocíamos, la edad media de los agresores era de 15 años y las de las víctimas de 14. Enric, preguntarte, son edades alarmantes porque si hasta ahora hablábamos de adultos y ya alarmaba el problema, estamos hablando de gente preadolescente. Sí, una de las causas es lo que decíamos, ¿no? El aumento de, vamos a decir, de la normalidad de ese tipo de escenas y luego también el efecto contagio. ¿Qué significa? Recientemente, durante estas semanas, lo hemos visto, un caso en Burjasot, otro en Villarreal, otro en la zona del norte de España. Está viendo, ¿no? Entonces hay que ir con cautela y hay que explicar que todo esto tiene unas consecuencias. De hecho, esto genera unas consecuencias en la víctima de por vida si no se lo trabaja a nivel psicoterapéutico, ¿no? No es algo inocuo. Vamos a hablar de la víctima porque se habla poco de ello, pero para terminar estas causas que estamos repasando hoy, hay algo también destacado, es la impunidad de menores y también el cambio de leyes. ¿Hay una excesiva protección del menor desde el punto de vista psicológico también, Enrique? A ver, es un tema complejo, no podemos tampoco decir que es causa, vamos a decir, única, sino es multifactorial. En este sentido, sí, habría que un poco ampliar y, bueno, pues mostrar a través de las administraciones este aumento y a ver qué tipo de situación o solución, mejor dicho, le pueden dar porque se está dando. Luego también hay un miedo a la denuncia, ¿no? ¿Sí? Que eso también se da en la víctima y eso puede provocar que no tenga esas consecuencias debidamente importantes, ¿no? El miedo a denunciar, otra de las causas, Manu Seguín, y la víctima que queda con unas desprotegida en muchas ocasiones, ¿no? Porque nos lo decías, Enric, vamos a hablar de la víctima, porque muchas veces nos centramos en qué hacen los agresores, como este análisis que estamos haciendo hasta este momento, pero ¿qué pasa con la víctima? Porque en el primer momento muchas veces se la juzga, se pone en duda a veces su palabra, esos traumas que quedan para el futuro, ¿cómo se afrenta todo esto? Mira, si me permites, voy a hacer como una explicación a través del vaso. Vamos a imaginar que el vaso es la mente. Y una persona normal tiene, vamos a decir, cierta angustia y va, vamos a decir, regulándose. Un trauma es cuando rebosa el agua y entonces ahí genera una ruptura.
Es cierto que a nivel de sociedad queda mucho por recorrer, porque hay como ciertas frases que podemos escuchar. Seguro que algo habrá hecho la víctima, seguro que le gusta, por eso no ha dicho nada. Y entonces son frases que pueden y que podemos también escuchar que no son correctas, ¿no? Entonces esto hace que la víctima se vea desvalida, porque esto, como decía, tiene unas consecuencias psicológicas. Por ejemplo, flashbacks, la víctima empieza a recordar la escena una y otra vez, pesadillas, afecta directamente a la autoestima, depresión y tiene un sentimiento que se llama la hipervigilancia. Constantemente está atenta o atento a las circunstancias que le rodean y nunca puede, vamos a decir, o no tiene las herramientas para elaborar ese duelo traumático, porque eso es una herida que si, vamos a decir, que la herida no se supera, se va, vamos a decir, elaborando, el duelo se va elaborando y se va integrando. Es un largo camino que recorrer, por eso una de las cosas que se evita es que no cuente constantemente la situación, porque aparece un fenómeno que se llama revictimización, vale, que es cuando tienen que ir al juicio, tienen que contar a la policía. ¿Y cómo evitar esta parte? Claro, es muy complicado. Claro, pues hay una propuesta que se está haciendo ahora que es solamente hacerla una vez. Una vez la declaración. Y grabarla, correcto, para que ya no pueda tener la posibilidad de volver a repetir y reavivar otra vez esa herida, ¿no? Y estos traumas, cuando se generan en edades tan tempranas, pueden provocar cambios en la forma de ser, cambios en esa evolución para toda la vida. Sí, efectivamente. Hay cambios, vamos a decir, psicológicos que perduran si no se lo trabaja. De hecho, podemos encontrar cambios de personalidad, rechazo. Aparecen tres emociones. Una es el miedo, la culpa y la vergüenza. Miedo porque va a sentirse juzgada. Culpa porque recibe, incluso hay un fenómeno que se llama autorreproche. Debería haber ido por otro camino, ¿por qué a mí? Y entonces aparecen como ciertos pensamientos que son muy recurrentes y obsesivos. Y el otro, creo recordar que hemos dicho, el miedo, ¿no? El miedo. El miedo. El miedo es esa hipervigilancia, como decía, porque le permite, o mejor dicho, no le permite hacer su vida normal, ¿no? ¿Cómo podemos actuar como familiares o amigos ante un caso de este tipo, ante un trauma, que lo es? La víctima se tiene que sentir en todo momento acompañada, escuchada. Tenemos que permitir que conecte con ese dolor. Porque en ocasiones hay frases que escuchamos, bueno, sigue hacia adelante, esto hay que pasarlo. Ey, la víctima necesita tener un proceso de elaboración de ese dolor. Una de las pautas que solemos recomendar en terapia es escribir, porque escribir está elaborando ese tipo de pensamientos y situaciones. Uh-huh. Escribir sentimientos, Enrique, ¿te refieres a esto? Sentimientos, pensamientos, todo aquello que la persona sienta precisamente en ese momento, ¿no? Porque es una forma de soltar y de elaborar. Un miedo que no se verbaliza, es un miedo aumentado y se encapsula y es entonces cuando se cronifica esa situación, ¿no? Uh-huh. El miedo a denunciar ha salido como uno de los factores de los que se está aumentando estas violaciones grupales. La mayoría de las víctimas tienen miedo a hacerlo. Me imagino que es esa etapa también en la que deciden dar este paso. ¿Cómo es esta parte? Y sobre todo, supongo que el miedo a declarar, ¿no? A revivir otra vez lo que decías. Obviamente, a revivirlo, a declarar, a sentirse, porque aparecen ciertos sentimientos, como decía, de culpa, y eso, claro, es como si no tiene el apoyo del entorno, vamos a decir que es mucho más complicado para afrontarlo. Y como podemos decir, es que hay diferentes situaciones traumáticas. Uno es el abuso, otro es el robo, el secuestro, la agresión. Y eso es muy complicado a nivel psicológico porque lo va interiorizando y al final, si no lo trabaja, incluso tiene pensamientos de me lo merezco, ¿no? Claro, porque aquí ya estamos hablando ahora mismo de estos casos concretos, pero hablamos de traumas en general, hablamos de cómo afrontar, bueno, pues estos momentos que, como nos decías, desbordan el vaso. ¿Qué pinceladas, qué tres tips le podríamos dar a la gente que dijeras, de esta manera, cuando sintamos que esto está pasando, podemos intentar reconducir? Una nos la decías, escribir lo que estamos pensando. Escribir lo que estamos pensando, acompañarnos, o mejor dicho, solicitar la ayuda de nuestro entorno más cercano, amistades, familia. Si vemos que no podemos afrontarlo, pedir ayuda a un profesional.
Y luego también es importante entender que la sintomatología, porque esto en psicología se llama psicoeducación, que es cuando la persona entiende las emociones de rabia, de culpa, de malestar, de depresión, de tristeza, son parte del proceso que la víctima siente. Entonces, entendiendo esto, también es una forma de la víctima saber que va a pasar por esas fases, ¿no? Decía una americana, una autora americana, que son las fases del duelo, en el que va a elaborar. Un duelo no es una enfermedad, es un proceso, insisto, es un camino que la persona debe de soltar y de elaborar, ¿no? Nos hemos centrado en el tema de la víctima, pero me gustaría volver al principio. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe el aumento de violaciones grupales? Lo hemos analizado con Enric Baix, pero también nos gustaría tener tu parte de cómo, como sociedad, debemos juzgar esto y cómo tratarlo con adolescentes, por ejemplo, para evitar, para saber, para que no normalicen en definitiva. No mirar a otro lado, denunciarlo, de hecho ponerlo encima de la mesa. Esto, el hecho de que estemos aquí hablándolo también es una forma de acercarlo a la sociedad. Implicar a las entidades públicas para que puedan también, incluso a nivel de leyes, pues ser más duros, ¿no?, en esa parte. Y formar y sensibilizar al alumnado desde bien pequeñitos, en la educación. Fomentar el tema del daño, de las consecuencias que eso puede tener. También es cierto que aquí hay un perfil de agresor que sí, también lo podemos comentar. ¿Cuál es este perfil de agresor, Enric? Pues son personas que tienen poca empatía con el otro, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, tienen el pensamiento de que la persona se lo está pidiendo o es una forma que ve como débil y esa persona se ve como fuerte ante esa, bueno, víctima. Y además también suelen personas que están por encima de la norma o se creen que están por encima de la norma, que no admiten un no, y esto fomenta precisamente este tipo de situaciones. No admiten el no, es algo muy generalizado en esta sociedad ahora entre los adolescentes. Se sienten también presionados por el grupo individualmente para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Sí, el factor grupo influye a la hora de este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque es como que inconscientemente o conscientemente no asumen la responsabilidad. Es como, no, como el grupo lo ha hecho, yo tengo la... Ese es el pensamiento de muchos agresores, ¿no? Es como, yo tengo la libertad de hacerlo porque es como una responsabilidad compartida. Y entonces la persona es como tiene menos carga emocional para la hora de afrontar eso, ¿no? Complicado, estamos hablando de edades en las que uno se está construyendo, también se está descubriendo, lo decías, no estamos acostumbrados a recibir un no. Esto nos daría para otra mesa hablar de esa frustración de si no saber recibir un no. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos está faltando para poder entrar en esa senda de comprensión, ¿no? Tenemos que partir de la base de que el adolescente tiene un sentimiento de omnipotencia. Piensa que está por encima de las normas, piensa que es invencible, y entonces ante esa mentalidad, si normalizamos ciertas escenas o ciertos momentos, eso genera y potencia este tipo de actividades. Lo que hay que hacer, insisto, es invertir en proyectos de prevención para la hora de hablarlo en institutos, porque esto es, al final, la base es educacional. Sí. Y luego también implicar a las familias, porque no lo hemos dicho, pero también cierto, pero vamos a decir que el perfil del agresor tiene detrás familias desestructuradas en general, no estoy generalizando. Luego también hay consumo de algún tipo de sustancias, problemas delictivos, y entonces eso puede fomentar esto más aún. Entonces la clave es en incidir en la educación, ¿no? Educación sexual, no solamente en los centros educativos, sino también desde casa, y evitar control parental en la tecnología, ¿no? Yo creo que esto es clave, aunque esto parece difícil a priori, Enrique. Bueno, evitar, no, incidir en el control parental, ¿no? A través de las aplicaciones del móvil, a través de saber el papá y la mamá, involucrarse en el mundo afectivo del adolescente. ¿Con quién vas? ¿A qué hora vuelves? ¿Cuáles son tus gustos? Compartir, tener rituales, que digo yo, en consulta con nuestros propios hijos. ¿Qué significa eso? Pues una vez a la semana irnos al cine o comer con los abuelitos una paella, para eso proteger al mundo afectivo del adolescente. Un adolescente abandonado es un adolescente con vulnerabilidad. Y eso puede ser
uno de los motivos. Uno de los motivos también. Enrique Weiss, gracias por estar con nosotros. Todo un lujo tenerte hoy. Un tema que nos preocupa. Supongo que lo iremos abordando en próximos programas. Cuídate, buenas tardes. Muchas gracias. Manu, seguí, nos vamos a la Diputación de Valencia porque hoy se ha presentado Wave Market. ¿Qué es esto exactamente? Pues sí, Silvia, porque el mayor festival, la mayor feria de nuevas tecnologías y videojuegos llega a Valencia y lo hará el próximo otoño. L'event de referència en animació i videojocs arriba a València. La Diputació presenta la 14a edició del Wave Market, el mercat professional més important d'animació, videojocs i new media d'Espanya i un dels més importants a nivell europeu. Del 27 de setembre al 2 d'octubre, la Beneficència i la Filmoteca de València acolliran aquest esdeveniment. Creo que vamos a dar muchísimas oportunidades a nuestros largometrajes, cortometrajes, series, webseries, videojuegos, juegos, cómics, en definitiva, un acicate para todo el mercado del ocio audiovisual que hoy implica a muchos y muchas profesionales de nuestro territorio y también de toda España. Es un punto de encuentro imprescindible donde se reúne todo el sector y que a grandes rasgos cuenta con conferencias, presentaciones de proyectos, un festival y mercado internacional de cortometrajes de animación y sobre todo mucho, mucho networking. Aquesta trobada posiciona la ciutat com una de les principals capitals europees en l'àmbit de la innovació i el desenvolupament digital i fomentarà tot el sector de base tecnològica. Que en las administraciones valencianas estamos ocupadas y preocupadas precisamente porque nuestros sectores económicos productivos puedan desarrollarse, puedan posicionarse y puedan referenciarse a nivel nacional. El Wave es una oportunidad. València obre les portes a ensenyar el seu treball que fan els professionals valencians de l'animació, que és un treball que està premiat i reconegut més enllà de les nostres fronteres i que esperem que això ajudi a fer-lo créixer. Amb aquest Wave Market s'ha anunciat també l'obertura de la convocatòria del seu mercat de curtmetratges. El mercat internacional de curtmetratges d'animació de Wave Market podrà rebre treballs produïts amb posterioritat a l'1 de gener de 2021. El metratge valencià d'animació també n'ha tingut d'altres Goya. Crec que és el camí que li cal ara a l'animació valenciana, que tinga un suport per a obrir-li mercats i per a també crear coproduccions internacionals o intercomunitats autònomes de l'estat espanyol. La selecció final del WeFest lluitarà per formar part del palmarès on jurat i públic otorgaran diversos guardons. Així, amb aquesta cita, València vol convertir-se en pol d'atracció de la producció audiovisual i dona un pas endavant per a impulsar el sector. De la Diputación de Valencia al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, porque hoy han presentado nuevos talleres que se pondrán en activo en los próximos días. Hoy nos los han presentado a los medios de comunicación. Un nuevo taller llega al Museo de las Ciencias. Dentro del programa La Ciencia Escena, SOS Planeta busca concienciar sobre algunos de los retos medioambientales que deberemos superar en las próximas décadas. En el taller se presenta un mundo en miniatura cerrado y autosuficiente que ilustra el delicado equilibrio que hace posible la vida en la Tierra. En él, a través de experimentos, se descubren algunos de los retos que debemos superar. Desde la ciudad de Les Archilles-Ciències lo que queremos es explicar, dar a conocer esos fundamentos que hay detrás de este problema tan grave que va terminando afectándonos a todos, ¿no? Entonces, conocerlo en profundidad y sobre todo a través de un taller donde el público va a experimentar y va a realizar determinadas experiencias que van a ayudar a entender todas las facetas que tiene el calentamiento global. Experimentos con dióxido de carbono para entender las consecuencias del calentamiento global, experiencias en torno a la energía solar o cómo podrían ser los aerogeneradores del futuro son algunas de las actividades que jóvenes y mayores podrán disfrutar. Actuar lo mejor es el conocimiento, el saber en qué consiste el problema para poder evaluar las posibles soluciones, porque en cada uno de nosotros está la solución. Esta nueva propuesta se une a las sesiones especiales de La Ciencia Escena, que se celebran los fines de semana en horario de tarde y que tienen como objetivo aprender de una forma didáctica interactiva. Interesante, sin duda alguna, estos nuevos talleres del Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. De cara al fin de semana siempre nos gusta preguntarnos qué tiempo va a hacer Manu Seguín. ¿Van a seguir las altas temperaturas? Nos vamos a la playa, ¿no? El seguro de cítricos de Agroseguro patrocina el tiempo.
Pues sí, Silvia, nos lo preguntabas. Nos vamos a la playa, pero a la playa nos iremos el fin de semana. Ahora en este momento nos vamos hasta la plaza del Ayuntamiento, ya lo ven. Tenemos ese Ágora del Diseño, que dentro de muy poquito abrirá sus puertas, ya está casi construida. Y esa ciudad de Valencia, que hoy disfruta un día más de cielos despejados, eso sí, a primera hora de la mañana, nubes que estaban, bueno, pues provocando un aumento de la temperatura y que poco a poco se han ido disipando, dando paso a cielos azules y despejados que nos acompañarán durante todo el fin de semana. Porque así es, llegamos a junio y lo hacemos con calor y bastante, porque aunque las temperaturas máximas se mantendrán estables, las mínimas subirán y viviremos las primeras noches tropicales del verano. Esta tarde cielos despejados en toda la comunidad valenciana, máximas de hasta 33 grados en Requena y rondarán los 28 en las principales capitales, mínimas que suben hasta los 19 grados en Alicante y se mantienen en los 18 en Valencia. Mañana viernes de nuevo cielos despejados en toda la comunidad valenciana, nubes matinales con las que podemos amanecer, pero que se irán despejando a lo largo de toda la jornada, temperaturas máximas que rondarán los 28 grados en la ciudad y mínimas que superarán los 20 a 21 grados de mínimas este viernes, siendo la primera noche tropical de este 2022. Y ya de cara al fin de semana, sábado, cielos de nuevo despejados, lo vemos ahora, con probabilidad de nubes, cielos también despejados. El domingo tenemos un pequeño problema ahí con la sincronización de mapas. Ahora lo veremos. Temperaturas máximas el sábado de 29 grados y mínimas rodando los 19. Temperaturas de nuevo también máximas en esos 30 grados durante la jornada del domingo y mínimas que se mantienen estables. Y ya de cara al lunes, aumento de la nubosidad en toda la comunidad valenciana y temperaturas que disminuyen en las máximas pero se mantienen estables en las mínimas. El seguro de cítricos de Agroseguro ha patrocinado el tiempo. Así que Silvia, ya lo ves, es el momento de sacar los bikinis y los bañadores porque viene el verano y lo hace el fin de semana y con esas noches tropicales que después lo veremos, muchos planes para poder pasarlas fuera de casa porque con 21 grados de mínima ya te digo yo que nos va a hacer falta disfrutar de la ciudad y salir en la calle hasta entrada la noche, porque oye, claro, no es fácil dormir, ¿eh? No es fácil. ¿Que aún no te has sacado el bañador, Manu? Yo, bueno, ya lo tengo preparado para cuando toque, de momento. Como has dicho que hay que sacarlo, yo pensaba que ya te lo había sacado. Bueno, que nos vamos a publicidad. ¿Publicidad? Y volvemos. Vale. Seguimos Valencia en abierto, tarde de jueves. Ahora vamos a conocer en 7 Televalencia a una bodega valenciana. Está con nosotros Eloy Aya, es enólogo y responsable de Bodegas Aya. Eloy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, conocer esta bodega es conocer que se creó de un negocio familiar, ¿sí?, que cultivaba sus propios viñedos y lo venís haciendo desde pasados el siglo XIX. Sí, somos 5 generaciones, ¿sí?, que tengamos trazadas hasta ahora y sí, somos una bodega familiar, tenemos documentación desde 1800 uh-huh. y pico y viñedos centenarios, ¿no?, que es el verdadero patrimonio de Bodegas Aya, está en el campo, la verdad es muy gratificante. ¿Dónde nos ubicamos? Estamos en Requena, en la ¿sí? zona de la de Utier Requena, en una aldea pequeñita que se llama Los Cojos, a 20 kilómetros de Requena. Y como digo, es una bodega artesanal, un viñedo propio, unas 20 hectáreas, alrededor de 20 hectáreas, con mucho viñedo en vaso, muy antiguo, de pie franco. Entonces, y con la variedad autóctona Bobal, ¿no?, como núcleo del uh-huh. proyecto. Aparte también elaboramos cava, vermut, vino blanco y vino tinto, o sea que un poco variado. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando sobre todo en la cultura del vino? Nada que ver de hace unos años, unas décadas, a la actualidad y sobre todo cómo os habéis ido adaptando a las necesidades del mercado, ¿no? Pues el vino siempre ha sido y se considera todavía hoy a nivel legal un alimento
y se incorporaba a la dieta. Es decir, la gente lo comía con vino, bebía con vino, era algo muy habitual. Todavía hay muchos pueblos, y sobre todo en zonas vitivinícolas como es Requena, se incorpora a la dieta. Y ha ido evolucionando, cada vez se ha incorporado el frío en la enología, diferentes técnicas de elaboración y de cultivo, y se ha vuelto algo más sofisticado. Estamos ya a un nivel de precisión, tanto en campo como en bodega, muy, muy alto, aunque siempre hay un toque de personal, un toque de nariz y un toque romántico, que eso yo creo que siempre nos va a acompañar, ¿no? Pero hemos evolucionado mucho y ahora estamos todas las bodegas, no solo bodegas Haya, sino en un nivel muy, muy alto de calidad. Ya, hoy ya es complicado encontrarse vinos con defecto en el mercado, que es algo que podía pasar hace 30 años. Sí. Bueno, sin duda, y esto es ahora muy raro que ocurra. Es complicado. Bueno, en hablar de bodegas Haya es hablar de una filosofía que se viene manteniendo durante las últimas décadas. Uh-huh. Entre las claves del éxito, la sencillez, uh-huh, el cuidado del entorno y también la defensa del escenario, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos explicarías esto? Bueno, sí, tiene que ver todo, ¿no? Nosotros vendimiamos por tipo de suelo, por el carácter del suelo. Si es calizo, todo el 100% del viñedo es ecológico. Mimamos mucho el medio ambiente, por eso ese escenario es nuestro patrimonio y hay que cuidarlo. Tenemos incluso hoteles para insectos, o sea, quiero decir... ¿Hoteles para insectos? Hoteles para insectos. Cuéntame esto, por favor. Hoteles para insectos, sí, porque lo que nosotros queremos es que no se rompa el equilibrio ecológico. Entonces, una plaga del viñedo, como puede ser, por ejemplo, la Alobesia botrana, que pues su antagonista es la araña roja. Entonces, si acabamos con la araña roja, se hace con el medio la Alobesia botrana, y echa a perder la uva. Entonces, lo que queremos es que su antagónico pueda vivir, no acabar con él, sino que pueda vivir y que entre ellos hagan su lucha natural y dejen el viñedo de lado, que ya nos encargamos nosotros. ¿Lo conseguís esto? Sí, nosotros estamos en ecológico ya hace muchos años y hay un índice que mide la sanidad de la uva, que es el glucónico, y el año pasado, que no fue un año muy bueno en cuanto a sanidad, nosotros tuvimos 0,01 de media, o sea, porque tenía que dar algo el aparato. Uh-huh. Sí que conseguimos, y por eso que el escenario primigenio nuestro, que es el campo, es el que tenemos que cuidar y es en el que estamos. Yo vengo de ahí ahora mismo, a esta entrevista. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, pues tenemos una campaña, la última campaña de vendimia, la 21, pues con una calidad bastante alta. Estamos contentos, pues, estamos en una zona privilegiada, no es un secreto. ¿Un buen año en cuanto al cultivo? Sí, no hemos tenido fuertes plagas, nos han respetado las inclemencias del tiempo también, no han habido granizadas, heladas fuertes. Entonces, ha sido una cosecha aceptable y con mucha calidad. Ya digo que tenemos muy buen suelo, muy buen clima, muchas horas de sol al año, entonces... Esto ayuda a conseguir la calidad de esos vinos valencianos. ¿Amparados para denominación de origen Requena, Utiel Requena? Sí, tenemos dos DEOs, ¿sí? De Utiel Requena y DEO Cava. Nosotros, al ser Requena, afortunadamente tenemos unas 7-8 hectáreas dentro de la DEO Cava. Que os permite estar bajo la denominación. Y tenemos Cava también. Tenemos, además, el privilegio de haber... De tener un cava bastante premiado. Y sí, estamos dentro de las dos DEOs, Utiel Requena y DEO Cava. Estar detrás de esta DEO, tanto Valencia como Utiel Requena, uh-huh, es una garantía, es un paraguas de seguridad. Las DEOs, claro, valencianas son, vamos, es un trabajo que viene desarrollando desde hace ya muchísimos años. De hecho, tenemos, por ejemplo, en Requena la Escuela de Enología también, una de las más antiguas de España y de las más prestigiosas. Uh-huh. Los mejores enólogos y enólogas de este país han pasado por ahí. Uh-huh. O sea, y las DEO, sí, hacen un trabajo de seguimiento de campo, de bodega, de producto final, de análisis y control de puntos críticos junto a nosotros para elevar cada vez más la calidad global de nuestros productos. Uh-huh. La verdad es que lo hacen muy bien. Bueno, cuéntanos, porque tenemos que hablar de una nueva imagen corporativa. Por cierto, nos has traído aquí dos botellas para ver este cambio de imagen a partir de febrero. Bueno, sí, hemos hecho un cambio de imagen, bueno, ya tocaba, sobre todo el logotipo de Bodegas Haya, usando también la idea de acodo mirando al norte, ¿no? Es una forma de plantar antigua, que utilizaban el sarmiento de la vid, lo plantaban y hacían un acodo, una forma de jota, y esa parte, la parte de abajo de la jota, ese acodo es el que se ponía en el suelo mirando hacia el norte, y eso es el pie franco, ¿no? Entonces, haciendo honor a eso, nuestro logotipo, pues ya las letras van unidas unas junto a otras, también simbolizando el paso de una generación a otra. Uh-huh. Entonces, hemos querido aunarlo todo y, bueno, estas etiquetas que son así un poco años 20, un poco art deco, que nos encantan, con nuestra marca Adriano, con
con ese cierre que son que tenemos aquí, que son de cera de abeja ecológica. Llama la atención este cierre. Sí. ¿Lo soléis utilizar habitualmente? En estos dos vinos, sí. Es un cierre que hacemos una botella una por una. ¿Sí? Calentamos la cera en boles y sumergimos los cuellos de las botellas y luego los enfriamos en agua fría. Entonces, es un trabajo de una por una. O sea, estas botellas pasan por nuestras manos más de una y más de dos veces, sí. Estamos muy concienciados, ¿no?, con que... Se cuida el detalle de todo el proceso. Totalmente. Cuando abres una de nuestras cajas, incluso las botellas están todas orientadas de una forma determinada, no se deja nada... Todos los detalles se ultiman. Es algo que nosotros lo que queremos es que el cliente final, cuando tenga una de nuestras botellas en la mano, sienta que hemos cuidado todo, desde el campo, el medio ambiente, el último detalle, la calidad que hay dentro, lo prensamos todo a mano, crianza en barrica nueva. Entonces, cuando llega al cliente final, entiende al final este cliente que, valga la redundancia, que tiene mucha calidad en sus manos. Bueno, pues calidad, ya podemos sacar pecho, lo llevamos haciendo durante años, del vino valenciano, porque hoy pedir vino valenciano en cualquier evento, en cualquier comida, es garantía de éxito. Sí. Y eso es importante resaltarlo, ¿no? ¿Qué momento atraviesa el sector del vino en general, desde el punto de vista tuyo? Bueno, el vino valenciano en concreto, pues cada vez está llegando a más lugares. Nosotros, por ejemplo, en 2019, Bodegas Haya, a partir del 2019, venden Burdeos. Estos vinos que tenemos hoy aquí en plató se están vendiendo hoy en día en dos tiendecitas en Burdeos o en cualquier punto de España. Vendemos en Rioja, vendemos en Murcia, en Madrid, en Barcelona. Pues ahí tenemos vino centenario, que lo estoy viendo sí, ahora. Es cierto. Es cierto. Tenemos una gran calidad global y luego hay una serie de bodegas que estamos más metidas dentro de los ciclos de calidad, que somos a lo mejor más artesanales y que ponemos un empeño superior para encontrar la excelencia, para buscar la excelencia, ese camino que perseguimos día tras día. Y estamos en la pelea con las mejores bodegas de cualquier región del mundo, bueno, sin ninguna duda. Nos alegra este dato. Por cierto, hablábamos de esa nueva imagen corporativa desde el pasado febrero. Y tenemos que anunciar la llegada de un vino blanco, ya disponible desde prácticamente unos días. Sí, Adriano Blanco. Es un vino blanco con crianza, o sea, que ha pasado por barrica durante 3 meses. Entonces, pues normalmente los vinos blancos se suelen adelantar lo máximo posible para que estén para Navidad o cerca de esas fechas, ¿no?, en enero, pero nosotros hemos salido este pasado mes de mayo porque hemos tenido este proceso de crianza en el vino blanco. Entonces, ¿cómo es, Adriano? ¿Qué...? Sí, es un vino Macabeo Chardonnay. Macabeo es una variedad autóctona nuestra que da un perfil de manzana muy definido de nariz, y la Chardonnay es una variedad que da aromas como más tropicales. Todo eso junto con el aroma típico de roble de barrica y un poco de crianza sobre lías, ¿no?, que es la levadura que queda después de fermentación, pues lo que dan es más volumen en boca, lo hacen más complejo. Y está destinado para comer con él, es de corte gastronómico 100%. Pues entonces, ahí está este, bueno, nuevo hijo, ¿no?, lo podemos definir así, de Bodegas Haya, que hoy hemos querido conocer de cerca en 7 Televalencia, una familia que, como nos han explicado, cultiva sus propios viñedos y lo viene haciendo desde finales del siglo XIX. Gracias por haber estado con nosotros, Eloy. Gracias. Mucha suerte con ese recorrido, porque además, no lo hemos dicho, pero vinos que están consiguiendo premios importantísimos. Ahora mismo el Vermut, mejor Vermut Comunidad Valenciana, cada 2 veces mejor Cava Comunidad Valenciana, que es el premio oficial del Ministerio de Agricultura, 90 puntos de encante en el tinto. Sí, nosotros todos los años seguimos renovando esos premios, seguimos buscando la excelencia y estamos ahí, sí, bueno, estamos felices. Enhorabuena por esa trayectoria profesional. Gracias. Gracias y por visitarnos. Buenas tardes. Gracias. Bodegas Haya, hoy invitado especial en 7 Televalencia. Nos vamos porque nos está pidiendo paso nuestro compañero Manu Seguín en el Sporting. Ya saben, todo preparado para ese gran acontecimiento. Llega el deporte, lo mejor del deporte femenino, a la ciudad de Valencia. Ya saben que la organizadora de todo ello, la tenista Anabel Medina. Manu Seguín. Hasta el Sporting Club de Tenis nos hemos venido, porque aquí en 2 días comenzará ese torneo BBVA Open Internacional de tenis, un torneo que por primera vez lo hace en la categoría WTA, una categoría que llega a la Comunidad Valenciana en primera ocasión, y lo hace aquí en este espacio. Y para hablar de ello y conocer esos últimos detalles a unas horas de comenzar, estamos con Anabel Medina y Joaquín Ríos. Ellos son, pues, los organizadores, los cabezas de todo este torneo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, empezamos por ti, preguntarte, ¿qué vamos a ver? ¿Con quién nos vamos a encontrar en este Guita que llega por primera vez a Valencia? Pues sobre todo un cartel de muchísimo nivel. Va a haber jugadoras, pues mira, entran directas 22 jugadoras, de las cuales 15 están entre las 100 primeras del mundo, con lo cual el cartel va a ser espectacular. A su cabeza Nuria Parrizas, que es jugadora española, y luego pues jugadoras de más de 40 nacionalidades y, como decía, muchas de ellas entre las 100 primeras del mundo. Un torneo internacional que también da cabida al talento valenciano, porque es importante también la presencia aquí de ese talento. Sin duda, al final el objetivo del proyecto es apoyar al tenis femenino español, al tenis valenciano, y pues de esta manera intentamos que las jugadoras valencianas también puedan disfrutar de un evento de estas características en su casa y también un poquito con el torneo sub-16 de las niñas, que también va a haber representación valenciana. Pues importante esta representación y sobre todo importante el salto que se da de cara a este año, porque Joaquín, sí, pasamos a ser Guita. Correcto. Un salto importantísimo. Pues sí, porque yo siempre digo lo mismo, y dicen, esto de Guita, esto es el torneo profesional de mujeres de primera división y hay 70 Guitas en el mundo, es que no hay más. Y tener la posibilidad de que Valencia pueda coger un evento así, que nunca lo ha hecho, hay que tener en cuenta que en España hay dos eventos así. Y uno, bueno, hay dos similares, hay otro similar al de Valencia y luego el Mutua Madrileña, que sí que tiene chicos y chicas, ¿verdad? Pero para Valencia es un paso muy importante, porque este es un torneo que venía siendo ITF, que ha crecido mucho de la mano de Anabel. Luego llegamos nosotros con ella en el 21, ya saltó relevantemente y ahora yo creo que pasamos a la primera división realmente de lo que es el tenis internacional femenino. Y eso conlleva pues muchos cambios y sobre todo muchos preparativos. Estamos viendo que ya está casi todo listo, pero aún nos falta bastante para ver estas pistas convertidas en un Guita. Porque ¿qué ha tenido que preparar, en qué ha tenido que adaptarse este Sporting Club para poder lograr albergar este evento? A ver, lo primero todo, muy agradecidos al Sporting porque son todo facilidades. Ellos están muy involucrados en lo que es el torneo desde el día 1 y con lo que supone hacer un Guita, y esto supone poner patas arriba a un club, montar una pista de 1.200 personas en una instalación que es bastante reducida, habilitar muchas salas para jugadoras, espacios para fisioterapeutas, para médicos, comedores para las jugadoras, es decir, desde el punto de vista organizativo es un lío. Y luego, sobre todo, generar espacios para los patrocinadores. Los patrocinadores, al fin y al cabo, son los que, yo siempre digo, que los señores que pagan esto son los patrocinadores, pues todos los nombres que puedes ver en todo el cartel del torneo. Y al fin y al cabo ellos quieren sus espacios para sus invitados, sus activaciones con el público y también en zonas que habilitamos a lo largo de todo el recinto, con lo cual es un animal más grande de lo que era antes, ¿verdad? Y por lo tanto pues requiere mucha inversión, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y gracias a Dios pues el club se porta en esto y nos ha ayudado, nos ha facilitado mucho las cosas. Un animal más grande, Anabel, que tenemos que decir que qué orgullo ver crecer durante todos estos años. La verdad que sí, el proyecto ha evolucionado de una manera espectacular. El objetivo final era llegar a donde hemos llegado este año, que es hacer un Guita en Valencia. Hay que recalcar que es la primera vez en la historia de la comunidad valenciana que va a haber un evento de estas características y bueno, pues tanto Joaquín Contenium como yo estamos súper súper orgullosos y contentos de que eso haya sido posible, se haya hecho realidad en la ciudad de Valencia. Una ciudad que, tenemos que decirlo, se está postulando también para otras pruebas deportivas, en este caso de tenis. ¿Cómo puede ayudar eso a impulsar también este torneo? Bueno, pues en gran parte es gracias también a un patrocinador que nosotros tenemos en el torneo, que es la Fundación Trinidad Alfonso, que también apoya mucho a los eventos de Valencia, de la comunidad valenciana, y Valencia es un referente a nivel nacional en lo que es la organización de eventos, y una muestra de ellos es el Guita que organizamos, que como decíamos es la primera vez en la historia. Entonces esto, al final siempre hablamos de referentes y de espejos, y creo que nosotros somos uno de ellos para seguir animando a la gente a que se anime a organizar eventos de estas características. Y hablando de referentes a nivel deportivo, seguramente tú lo seas de muchas de las jugadoras que vamos a ver aquí durante estos días. ¿Qué mensaje le trasladas pues cuando te cruzas con ellas o cuando a lo mejor, bueno, pues en esos contactos previos habláis antes de comenzar el torneo? Sobre todo yo lo que les transmito es que a mí algo que considero súper importante es que peleen, que luchen y que compitan hasta el final, que intenten divertirse dentro de lo que supone la alta competición, pero que el hecho de tener un evento de estas características en casa solo pasa una semana al año y que lo intenten disfrutar y competir al máximo.
disfrutar y convertir al máximo, porque vamos a recordar cuáles son esas fechas que vamos a poder disfrutar de este WITA y cómo lo vamos a poder hacer. Esto empieza el 4, es decir, dentro de nada, estamos hablando de pasado mañana y acaba el día 12. Son 9 días de mucho tenis, nos vamos a traer a muchos jugadores dentro del top 100, por lo menos si todo va bien y no se cae en ninguna, estaríamos hablando de 10, 12 jugadoras. Y oye, las entradas en www.openinternacionaldevalencia, que necesitamos el apoyo de todos y que vengan todos. Y que vengan todos, y lo tenemos que recordar, porque las semifinales y las finales también las podrán seguir por esta casa, por 7 Televalencia, que estaremos como siempre apoyando el deporte valenciano y podremos ver esas semifinales y esa final que yo ahora voy a pedir. Quiero que os mojéis un poco. ¿Qué jugadoras te gustaría ver que llegaran? Ya no te pido a la final, a la semifinal. Bueno, primero soy directora y tengo que ser un poco prudente en este sentido, ¿no? Pero también soy capitana de la selección española femenina y obviamente como valenciana española y haciendo un torneo en España, pues me gustaría que pudieran acceder a esa semifinal y final, pues cuantas más jugadoras españolas mejor, ¿no? Siempre respetando a todas las jugadoras que van a venir, que van a ser muy buenas. Y bueno, pues por ejemplo tenemos dos de las jugadoras que están en el cuadro aquí en Valencia, están ahora en cuartos de final de Roland Garros, con lo cual significa que va a ser un cuadro muy difícil y que a día de hoy es muy difícil hacer una porra de esas semifinales que me estás pidiendo, pero ojalá las valencianas y españolas avancen. Respetamos que Anabel no se pueda mojar mucho, vamos a intentarlo por aquí con Joaquín, a ver si él sí que nos puede dar algún nombre. Pues una valenciana, Leire Romero, que va a jugar la quali, que es una de las valencianas que participa. Que empiece desde la quali, que gane las qualis, que vaya todo el main draw y que gane la final. Eso sería algo fantástico, ¿sabéis? Hacerse el evento completo. Totalmente, además, claro. Es jugadora por el Sporting. Es jugadora del Sporting, o sea que muy bien, Joaquín. Eso sería fantástico. Que jugaría y ganaría en casa. Claro, y aparte juega todos los días, se lo va a pasar pipa. Todos los días juega. No hay sábado, tiempo. Domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días. Y en esta porra, yo la pregunta es obligada, ¿es un beneficio o es un hándicap esto de jugar todos los días? Es que no te lo planteas, ¿no? En el tenis estás acostumbrada a tener torneos de 10 días y estás acostumbrada a jugar 3 horas, 1 hora, con sol, con lluvia. Entonces yo creo que las jugadoras están más que adaptadas a estas condiciones, preparadas físicamente para lo que la semana les demande. Bueno, y hablábamos de sol y lluvia, y yo creo que en este sentido en Valencia tenemos un lujo. Y es que todo parece ser que el sol va a acompañar durante el torneo. Yo recuerdo el año pasado, que fue la semana del 12 al 19 de septiembre, y nos cayó una el miércoles, que un poco más, y tenemos que suspender el torneo todo el jueves. Con lo cual esto, mira, es de las pocas cosas que no se pueden controlar, porque dices, el resto cómo va a salir, las gradas fantásticas, animación, sonido, la parte de ocio, la parte más social, va a ser todo perfecto. El tiempo, Dios dirá, esperemos que sea bueno. Hombre, por lo menos nosotros intentamos hacerlo en junio, en septiembre, es decir, en fechas que no nos jugamos demasiado. Claro, lo que pasa es que ahora ya no se sabe. Pues con esta invitación os dejamos aquí en el Sporting de tenis, el WITA femenino que llega a Valencia, el BBVA Open Internacional del Tenis, del 4 al 12 de junio, disfrutar toda esa semana previa, esas semifinales, esas finales que, repetimos, se podrán ver también por esta casa, por 7 Televalencia. Y nosotros, pues qué mejor manera de despedirnos que desde aquí, viendo lo que será esa gran pista central de este torneo que llega por primera vez a Valencia y que va a ser toda una fiesta del deporte. Yo creo que para despedirnos esa invitación que nos decían, acudir hasta aquí a disfrutar del mejor tenis femenino que llega a nuestra ciudad, y es todo un orgullo. Así que nosotros os dejamos con esta imagen, las pistas ya a punto de empezar a transformarse en esa gran pista central que acogerá el BBVA Open Internacional de Tenis. Bueno, pues espectacular esa imagen que pronto será el escenario de ese gran acontecimiento deportivo. El tenis femenino llega a la ciudad. Entramos en la recta final. José González, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya tenía ganas de que llegaras a mi programa. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para disfrutar de la fiesta. Además, un fin de semana muy intenso. Al Capi Casal tenemos prácticamente de todo en el fin de semana. O sea que el que valenciano que salga desde el viernes por la noche, en el barrio de La Serea, en el barrio de Patrais, en el barrio del Mercat, hay un montón de fiestas. También en el barrio de Sagunto, en la calle de Sagunto. Me lo cuentas enseguida, pero ¿sabes a quién tenemos al otro lado del teléfono? A videollamada, al alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues que se acerca una fiesta importante, destacada, la fiesta del Miracle del SpaceX. Por fin podemos celebrarla, alcalde. Sí, por fin podemos ir a SpaceX y celebrar esta fiesta. Teníamos ya muchas ganas de ganar y de arribar y de disfrutar del día. Dos años por el contexto sociosanitario que no se podía permitir hacer la fiesta. Bueno, cuéntenos por qué se vuelve a la localización habitual, la ermita del SpaceX, alcalde. Claro, tornem a l'ermita de SpaceX, que és el lloc tradicional on fem la festa de SpaceX, i este any serà el 674 aniversari de SpaceX. El que vol dir és que l'any que ve serà el 675 aniversari i farem la festa tot el més gran que puguem. Este any tornarem a anar a l'ermita, tornarem a gaudir de les activitats lúdiques, tornarem a degustar una magnífica paella. En este moment tenim ja més de 500 sol·licituds, no?, dels veïns, que l'Ajuntament ajuda en els ingredients i tota la llenya i el lloc, no?, per a que facin les paelles. I després tenim un programa dedicat a xiquets per a tot tipus d'activitats lúdiques. He fet tu alboraia, no?, alcalde, m'imagina, perquè si no, tanta gent ese dia ahir, a esa ermita no té lloc, no?, en un dia de treball. Sí, este any ha coincidit que el patró d'Alboraia és el 10 de juliol i este any cau diumenge. Això ens ha permetit que avui, que el dia dels peixets, siga festa local en Alboraia. El dilluns de Pentecostés, festa local en Alboraia, i tots els veïns poden disfrutar de la festa en el parc dels peixets i en l'ermita i al costat de la mar. Una ermita que pràcticament tot el món passa per la mateixa, Sílvia, perquè està al costat de l'autovia de la V21, o sigui que és un edifici que es troba al costat de la mateixa autovia, o sigui que tot el món passem per el costat de l'ermita i molta gent se pregunta, això què és? Doncs és l'ermita dels peixets d'Alboraia, no? És aixina, no, alcalde? Clar, des de la B21 es veu l'ermita i claro, diríem que s'ha recuperat per a la parròquia, per al poble, l'ermita, i està al costat de la desembocadura del barranc i de la platja. Quan nosaltres érem menuts anàvem a peu per el carretxet des del poble, no?, per lo que ara és la mota del carretxet, anàvem a peu fins a l'ermita i allí passàvem el dia. La veritat és que així en anys com este, en el que era el primer bany de la temporada. Hay una tradició muy bonita, alcalde, vamos a recordarla, porque se llama así esta fiesta, el Miracle del SpaceX, por algo que ocurrió en 1348. Sí, així no és. En 1348 el retorn d'Alboraia, no?, li varen demanar des d'Almàssera, no?, el senyor d'Almàssera, el Morís, que no, el que seria el jefe d'Almàssera, no sé com dir-lo, no? Un veí d'Almàssera estava morint-se i va demanar al retorn d'Alboraia la comunió. Entonces el retorn d'Alboraia agarra les formes i anar a dur-les a Almàssera, al senyor que les havia demanat. Ocorreix que al passar per el barranc del Carreixet va caure i les formes van caure a la via. La tradició xicoteta disputa que existeix entre Alboraia i Almàssera és que el que passa en els pobles del costat, per als vells d'Alboraia, quan el capellà anava cap a Almàssera, caigué i varen ser tres les formes que caigueren a l'aigua. Les formes que caigueren a l'aigua arribaren fins al mar i els pescadors que hi havia per ahir varen veure relluir alguna cosa dins de l'aigua i varen cridar al capellà perquè anara a la desembocadura del Carreixet a veure què podia ser el que brillava en la mar. Varen apropar-se i varen veure que eren tres peixets, és que cada un d'ells duia una forma en la boca, i el capellà va baixar l'arqueta a nivell de l'aigua i diu la tradició que cada un dels peixets deposita la seva forma
en el Arquette. En el Arquette, bueno, pues tres, la verdad es que alcalde. Tres paisajes, ¿no? Sí. Tres paisajes. Bueno, eso es lo que dice la tradición. Eso es lo que dice la tradición. Lo que te voy a contar es que la disputa está en que es veis al Almasa diuen que va a caure al tornar. Vale, es decir, no que si me lo cuenta un vecino de Almásena me lo cuenta de una manera y si me lo cuenta el alcalde de Alboraya, pues lo cuenta al estilo que sea que cuenta el municipio. Bueno, pues curioso, curiosa esta fiesta de los miracles del Space Edge. Alcalde, anímenos a que vayamos el lunes a compartir este acto tan importante. Claro, estem parlant d'Alboraya, estem parlant de la horchata i estem parlant de tot el que podem disfrutar allí. Alboraya, gastronomia, paella, al costat de la mar, en plena horta i disfrutar de la nostra maravillosa horchata. Jo crec que tots els que puguen desplaçar-se tenen que vindre al Parc dels Peixets i a gaudir del dia. I del jazz, alcalde, que aquest estiu el jazz va ser protagonista a la vostra localitat. Clar, en tota la festa anem a tindre música ambiental i ja sabeu que estem en Alboraya Jazz i anem a fer totes les activitats de l'Alboraya Jazz en distints dies en tot el poble. Anem a pegar una punta de jazz a Alboraya que la volem fer famosa també per aquesta música, diríem, tradicional del jazz. Bueno, pues esta es la fiesta que se vivirá a partir de las 11 de la mañana. Es el lunes próximo 6 de junio. Y alcalde, esto no tiene nada que lo que viene después en Alboraya, son las fiestas también importantísimas, ¿todo preparado? Clar, ja està tot preparat per a tornar les festes al recinte ferial, com feia ja dos anys que no passàvem. Ja estan les casetes a punt de muntar-se, ja estan les associacions, les falles demanant la seva caseta per a muntar la seva caseta en les festes i ja tenim tota la setmana preparada, que com sabeu sempre és la primera setmana de juliol. Des del 1 de juliol, quasi que 30 de juny, fins al 10 de juliol, que este any, com he dit, cau diumenge, anem a gaudir de les festes d'Alboraya, anem a retornar a la tradició de fa més de dos anys. Bueno, pues qué ganas hay. Gracias, alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, por atendernos en directo. Moltes gràcies a vosaltres i tenim moltes ganes de festa i tenim moltes ganes de que vinguin tots a gaudir. Som el primer poble de la comarca que celebra les festes patronals i comencem, a més, 15 dies antes en la festa dels peixets. Bueno, pues se comienza por todo lo alto. Que vaya muy bien, alcalde. Seguimos en contacto. Cuídate. Buenas tardes. Molt bé. Buenas tardes. Gracias. Adeu, adeu. Bueno, José, ¿has ido alguna vez a la fiesta de Alboraya? La verdad es que tiene una tradición importante. La verdad es que es una gran fiesta y es que está la riqueza, ¿no? Yo creo que de la idiosincrasia de nuestro pueblo, de la comunidad valenciana, de la provincia de Valencia, que cada fiesta tiene su historia. ¿Sabes? Y cada historia tiene su momento particular. Este es el día de Alboraya, pero lo que te decía, un fin de semana muy intenso, el que vamos a poder vivir al Capicasal. Y es que cada momento va a tener su... cada historia... Por ejemplo, tenemos este fin de semana tiene lugar la fiesta más antigua de la ciudad de Valencia, del Capicasal, con Sambul, el domingo la procesión. Pero es que el sábado, en la Avenida del Oeste, tiene lugar la fiesta del Chiquete de San Vicente, que tendrá lugar el lunes la procesión, pero el sábado hay un desfile de carrozas súper antiguas, súper bonito el desfile, que va hasta la Virgen, ¿no? En ofrecer a un niño que se llama Vicente o Vicenta, un niño, una niña, a la Virgen el sábado por la tarde. Por lo tanto, lo que te digo es que cada historia, el propio sábado por la tarde, ¿no? En las casitas de Patrais, en la zona de las casitas de Pío XI Fontanares, que hay una capilla con una Virgen abierta 24 horas, 365 días del año, que mucha gente desconoce, pues también realiza sus fiestas en honor a esta Virgen y hay una danza, ¿no? En definitiva, es que en cada rincón de la propia ciudad, en cada rincón de cada municipio, hay algo singular, especial, que te hace que te motives y que, sobre todo, te salga esa sensibilidad, ¿no? Pues como ahora vamos a ver, ¿no? El reportaje del manto de la Virgen. Eso te iba a decir, ¿no? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Se ha presentado el manto... Estamos en un año muy importante, como lo hemos contado alguna vez. La Virgen este año cumple 100 años de su coronación, cuando la coronaron como la Virgen. Entonces, estamos en un año jubilar en la ciudad de Valencia. Empieza ahora. Ahora es el momento de divulgación local. Luego llegará un momento de divulgación nacional. Así lo dice la cofradía. Y llegará un momento final, que es donde quieren que la Virgen, pues incluso venga su majestad de los reyes,
el próximo mes de mayo a disfrutar y a lo mejor alguna visita especial del Vaticano que también venga a este año tan especial. Año con jubilar todo ello, y se ha presentado el qué, José. Claro, con todo ello pues van a haber un montón de actos donde la Virgen Peregrina va a estar presente. Entonces, para una visita tan especial tiene que haber pues algo especial, que es el manto, ¿no? Yo creo que siempre lo que caracteriza a la Virgen es el color del manto, el manto que lleva en cada cita. Y el Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana, que este año cumple 775 años de historia, que es el segundo más antiguo de Europa, se dice pronto, pues ha querido regalarle un manto que con un valor de más de 10.000 euros de manto, 13 metros de tela, que para confeccionar esa tela van a estar cerca de 3 meses solo en la realización de la tela, porque se realiza cada 20 centímetros al día. O sea, una jornada de trabajo de 8 horas son 20. Solo para 20. Bueno, pues vamos a verlo, porque estuvimos allí en la presentación, conocemos los detalles de este manto en este año tan especial del HP Erudeta. El Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana presenta la tela del manto de la Virgen de los Desamparados, que confeccionará con motivo del 775 aniversario de la institución. El espolín San Juan, que se le va a tejer en Compañía Valenciana la Seda para ser confeccionado en acción de gracias a la Virgen de los Desamparados, y bueno, pues hoy ya se puede ver que el Gremio de Sastres ha decidido hacer el mejor tejido que se hace en Valencia, artesanal menque 100%. La presentación tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede del Gremio, un acto donde participaron el maestro mayor del Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana, Fran Tochena, la vicepresidenta del Gremio, Amparo Fabra, y el gerente de Compañía Valenciana de la Seda, Guillermo Catalá. O sea que esto es un encargo que estamos orgullosísimos, la verdad, de recibir, y es una responsabilidad también enorme, porque esto es algo que queda para la historia por los siglos y siglos. La confección del manto consiste en una acción de gracias del Gremio de Sastres y Modistas a la Virgen de los Desamparados, una iniciativa especial dentro de este año tan importante de la institución. Bueno, precioso ese manto. Como ha podido ver, la tela espectacular. Todo está cosido con hilo bañado en oro, o sea, es hilo de oro original. Es decir, por eso también el valor del manto, y todo realizado a mano, siempre lo tiene que hacer la misma persona. ¿Y cuándo lo va a lucir? Pues eso es lo que está en el aire, porque se intentó que se luciera en un acto, pero la chocofradía, yo creo que bien acertado, pues para un manto con tanto valor sentimental y económico, pues lo van a dejar por una ocasión especial y están esperando cuál es el momento. Porque este manto además luego lo van a realizar para la Virgen, después de realizar la tela, los propios alumnos de la escuela del Gremio. O sea, que decir que va a tener un valor sentimental muy importante. De la propia ciudad. Insisto, en un colectivo que lo regala otro colectivo especial, esa 775 años de historia de un colectivo del Gremio de Sastres y Modistas que ha pasado guerras, pandemias y ha sobrevivido, con un valor importante. Date cuenta que ahora hoy en día, lo que es todos los campos de naranjos que rodea la ciudad de Valencia, los municipios de Nájera, Moncada, todo antiguamente eran campos de moreras. O sea, éramos la capital de la seda en el siglo XIII. Entonces, ahora evidentemente, pues yo creo que es un momento muy especial también, bueno, pues, para la que nos ha protegido a todos los valencianos, generación tras generación. Sobre todo en los últimos años también que hemos pasado. Bueno, pues ahí estaba ese manto precioso. Les contaremos desde esta casa cuándo será el acontecimiento para ese estreno. Nos vamos a ir hasta Aldaya, José, porque ya conocemos a las nuevas falleras mayores de la localidad. Así ha pasado en Sagunto y en Aldaya este fin de semana. El Camp de Modere conocía a sus máximas representantes el sábado, y el viernes Aldaya se adelantaba para conocer a sus falleras mayores cara al 2023. Por lo tanto, ahora sí que estamos en Fallas. Estamos en Fallas y estas son las nuevas falleras de la localidad de Aldaya. Fallera Mayor de Aldaya, del año 2023, Mireia Messi. Aldaya ja té falleres majors per a l'exercici 2023. El divendres 27 de maig es va celebrar en el Tamà l'elecció de les màximes representants falleres d'Aldaya per a les falles de 2023. Y empezaremos un ciclo que confiemos ya por fin, desde el principio al final, será normal. Lleno de ilusión, y de alguna manera sin restricciones, y por tanto intensamente espero que lo viviremos en el mundo fallero. Tengamos mucha libertad para poder divertirnos y poder celebrar todos los actos falleros, que es importante en una normalidad. Entre llàgrimes i emoció, les dues màximes representants del món faller d'Aldaya varen rebre el seu nou càrrec. Mireia Meseguer com a fallera major i Julia Gil com a fallera major infantil per a l'exercici de l'any que ve. Pues que no me lo esperaba para nada, o sea, cualquiera de mis compañeras era válida para el cargo, y cuando han dicho Mireia me he quedado, o sea que no,
no daba crédito, estoy muy nerviosa. No lo creía, yo digo, es que no podía ser, ¿no? Pero mucha emoción, mucha, mucha. L'atzar va ser qui va marcar el camí de les dues noves falleres majors. Entre les 5 candidates infantils i les 7 majors, Juli i Mireia van ser les triades per sorteig per a representar a la festa de la localitat de l'Horta Sud. Antes estábamos ahí dándonos toda la suerte y yo me estaba poniendo súper contenta porque decía, jo, qué guay, ¿no? Que nos llevemos tan bien. Y la verdad que muy bien. Va a ser un gran año porque nos conocemos todas y ya hemos pasado el de la pandemia, otro más, así que a por todas. Aldaya arranca el Cicle Faller 2023, un exercici que serà especial tant per a Juli i Mireia com per a les seues respectives corts d'honor. Bueno, pues un acto precioso, con muchos nervios y sobre todo la sonrisa, ¿no? De que haya sido elegida las nuevas representantes de Aldaya. Lo que te digo es que estamos en esa época. De hecho, por ejemplo, Aldaya lo tiene, Sagunto, como diríamos, también las tiene y serán proclamadas este próximo fin de semana y exaltadas en el Teatro Romano de Sagunto, que es una de las exaltaciones más bonitas que hay en la Comunidad Valenciana, el día 2 de julio. Pero es que ya estamos en el mes de julio, Torrent también dará a conocer a sus falleras mayores. Por lo tanto, ahora ya van a empezar un sinfín de municipios. Hay que recordar que estamos hablando de que más de 800 localidades en toda la Comunidad Valenciana tienen falleras mayores. Por lo tanto, la fiesta de las fallas continúa. Y sobre todo que continúa ya con normalidad, ¿no? Sin mascarillas, con ganas de ambiente de fiesta. Y ya tocaba, ¿eh? Porque muchas de ellas son ahora falleras mayores después, cuando esa población ha tenido 2 años las mismas falleras mayores. Así es, bueno, pues ahí está la nueva generación de falleras mayores de las localidades. No te vayas, José, ¿qué vas a hacer este finde? Pues este finde, no sé si irme a Ibiza. Sí. No. O sea, ahí el fin de semana, o disfrutar. Yo voy a disfrutar de la fiesta de los barrios. Claro, yo creo que es mejor que irse a Ibiza, pero bueno, nos lo va a contar Manu Seguín. Manu, sí, tenemos... A ver, porque la propuesta de José está bien, ¿eh? La propuesta pero... de José... Podemos ir también a Mallorca con Elena, que siempre ha estado en Mallorca. La propuesta de Ibiza es ideal, y Mallorca ojalá todos pudiéramos viajar tanto, ¿verdad? Pero no, nosotros vamos a dar 5 planes para quedarnos un poquito más cerquita, pero seguir disfrutando, porque lo decíamos, llega el calor y llega también a las noches. Y pues... qué mejor que estar por fuera para poder disfrutar de la ciudad y de todo lo que nos ofrece. Y como no, empezamos hablando de deporte y de ese BBVA Open Internacional Valencia de tenis que comienza este sábado. El BBVA Open Valencia Internacional de tenis comienza este sábado 4 de junio, irá hasta el próximo día 12. El torneo WTA, que reúne a las mejores jugadoras de tenis en el Sporting Club de Valencia, ya da comienzo. Las primeras clasificatorias, que tendrán lugar este fin de semana, ya se podrán disfrutar en directo. Más de 1.200 localidades en esa pista central que nos permitirá disfrutar del mejor tenis femenino en la ciudad, en lo que es el primer torneo WTA de la Comunidad Valenciana y el segundo en todo el Estado español. Y si son menos de deporte y lo que les gusta es mantener cuidada, pero la panza, vamos al campeonato de hamburguesas, sí, sí, The Champions Burger, llega al Estadio del Levante. The Champions Burger, la competición de hamburguesas de España, llega a Valencia y lo hace con las mejores hamburgueserías de todo el país. Un evento divertido, familiar y sobre todo muy gastronómico, donde se buscará la mejor hamburguesa de España. Fuego, carne y brasas, junto con mucha música, buen ambiente, harán de este evento una combinación especial. Todo ello en el Estadio Ciutat de Valencia, el primer evento que se celebre en el césped de un estadio de primera división. Allí los valencianos y valencianas tendremos la opción de elegir cuál será la mejor hamburguesa de todo el país. Y de Champions Burger a una fiesta que seguro que nuestro compañero José conoce muy bien, y es el Meet and de Moros y Cristianos, que se celebra este fin de semana en Valencia. ¿Y quién mejor para explicárnoslo? Bueno, pues que sus protagonistas, que estuvieron en esta casa en 7 Tele Valencia, en Vive las Fiestas, con nuestro compañero Sergio Ferris. Vamos a ir al Michain, en la Plaza Viriato. Está todo el mundo que quiera, pues solo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de Femami. Para poder realizar o estar allí y acompañarnos. Y bueno, estarán también, pues, lógicamente, Consuelo y Carla y las Uríes, también para acompañarnos. Y bueno,
daremos un poco de ambiente, cena, haremos unas entraetes, clásicas de todos los años, y bueno, pues pasar un rato en compañía de los moros y de los amigos. Con una rivalidad sana. Sí, Totalmente. En cuenta que siempre ganamos los cristianos. Y siempre perdemos los moros, pero lo llevamos bien. Lo llevamos muy bien realmente con Paco. Este año, pues ahí, nos hemos conocido este año, pero hay una relación realmente muy buena. Pues ya lo ven, esta es la celebración, y aprovechando que tenemos en plató a nuestro compañero José González. José, ¿qué nos puedes decir? ¿Algún dato de estos curiosos que solo tú controlas de esta celebración de Michal? Pues que ahora mismo, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación de las capitanías en el Ateneo Mercantil de la Ciudad de Valencia, Plaza del Ayuntamiento número 17, así que el que quiera ir, están las puertas abiertas. Pilar Bernabé será la mantenedora de dicho acto, y a partir de ahí, pues el sábado por la noche, que es muy tradicional, en la Plaza Villato, como decía bien Manuel, tendrá lugar ese Michal de los moros y cristianos, que tendrá lugar una cena, luego están pues las pequeñas entraetas moras de manera pues descendida, desenfadada. Tendrá lugar esos ensayos para el 8 de octubre y el 9 de octubre, que es cuando será la fiesta grande, que volverá a la ciudad de Valencia después de 2 años también donde no se ha podido llevar a cabo. Pues hasta el 9 de octubre nos queda mucho todavía que disfrutar, y nos vamos a hablar de música, porque este fin de semana vuelve la música y lo hace a lo grande a Valencia con el Festival de Les Arts, un festival que llenará de música, fuegos y sobre todo mucha diversión toda la ciudad de las artes y las ciencias. Y es que Les Arts vuelve, lo hacen sus fechas habituales y con un cartel de excepción. Love of Lesbian, Carlos Andes, Miss Cafeína, Dorian o Tu Otra Bonita son algunos de los artistas que se darán cita durante este viernes y sábado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sin duda, todo un evento recomendado al que tendremos que asistir para estar muy pendientes de qué será lo que se escuche durante todo este verano. Y cuando llegan los festivales, siempre surge la misma pregunta, y es ¿qué me pongo para ir a un festival? Hace demasiado calor, si me pongo demasiado fresco voy a pasar frío a la noche, tengo que ir con ropa festiva. Bueno, pues para respondernos a todo esto, hoy nuestra compañera Elena ha querido salir a la calle, hacer su espacio de moda desde la ciudad y contarnos qué nos ponemos para ir a los festivales. Pues sí, compañeros, hoy me he salido a la calle para cazar todas las tendencias de verano, porque se acerca el buen tiempo, suben las temperaturas, se acercan las vacaciones y con ello los festivales de música, unos festivales que vuelven después de 2 años de pandemia. Y siempre que se acerca un evento de este calibre, se nos plantea la misma pregunta: ¿qué me pongo? Y es que no es lo mismo un festival de pop, un festival indie, un festival de rock o un festival de techno. Y no nos vamos a vestir, por supuesto, de la misma manera. ¿Y qué pasa cuando todos los estilos convergen en un mismo festival? Pues te vamos a contar 4 claves básicas para que no te equivoques. Como te decía, 4 claves básicas con las que seguro que no vas a fallar, así que saca papel y boli y apunta. La primera de ellas, ropa cómoda, un pantalón corto, una camiseta, un vestido. Recuerda que es verano, las temperaturas son altas y vas a pasar calor, así que cuanto más cómoda, mejor. Y eso sí, llévate una chaqueta porque por la noche probablemente refresque. Segunda de ellas, calzado cómodo. No te me pongas unas chanclas ni tampoco unas sandalias. Son festivales al aire libre, donde probablemente haya arena, haya césped, y con lo que mejor vas a ir va a ser con unas botas o unas zapatillas. Tercera clave, una riñonera. No te digo que te pongas una mochila ni un bolso. ¿Y por qué? Porque lo llevas delante y tienes controladas todas tus pertenencias. Y no llevas ni más ni menos, llevas lo justo. Y la cuarta de ellas, que es básica, los complementos. ¿Y qué tipo de complementos se llevan en un festival? Se llevan los flecos, se lleva la purpurina, se llevan los brillos y los brillantes. Es que el maquillaje es fundamental, como por ejemplo lo que me he puesto yo hoy. Así que con estas 4 claves seguro que vas a ir bien. Eso sí, si no son suficientes, vamos a ver cómo se visten los valencianos para afrontar un festival. ¿Cuál creéis que es el outfit perfecto? Yo creo que algo cómodo y así fresco. Bueno, si es un festival de verano, algo así cómodo para todo el día y fresquito.
¿Algo que no pueda faltar? ¿Algún color que creéis que esta temporada es tendencia? Pues a mí me gusta mucho el plata y sobre todo para los festivales, pues así como algo llamativo, que sea un color más que te llame la atención y fuera de lo normal. Bueno, depende de la ocasión, hay que tratar de llevar algo que combine con cualquier ocasión, la verdad. Yo pienso que algo pintoresco, con colores, o algo cómodo también, ¿por qué no? O sea, que hay que bailar también. Y, por ejemplo, como yo voy vestida, ¿voy adecuada para un festival de música? Sí, para mí que sí, va a ser espectacular. ¿Me falta algo? Y no, saberte las canciones. Fundamental, chicos, apuntad, sí. Saberse las canciones. Supongo, ¿no? Pues muchas gracias no, y disfruta de Valencia. ¿Habéis ido a algún festival de música? Sí. ¿Y cómo dirías que hay que vestirse para un festival de música? Pues a ver, si es en verano, pues lo típico, ¿no? Pantalones cortos, tops, y si es chico, pues algo fresquito, camisa de colores, muy, muy colorido todo y con los brillantitos. ¿Con los brillos como los llevo yo? Claro, ¿algún detalle que no pueda faltar? Brillos, no puede faltar brillos. Ya sabéis, compañeros, apuntad, complemento clave, los brillos. ¿Vosotras qué tal? ¿Habéis estado en algún festival? Sí. ¿Y cómo habéis ido vestidas? Ropa cómoda, un top, falda. ¿Calzado? ¿Qué tipo de calzado nos ponemos? Deportivas. Deportivas. ¿Y esa tendencia de ponerse botas en los festivales, cómo la veis? Para así primavera aún, pero en verano deportivas, sí o sí. Vale, y fundamental, ¿qué tipo de mochila nos llevamos para llevar todas las cosas que ya sabéis que las mujeres nos llevamos? Riñonera. Lo más cómodo y bonito del mundo. Bueno, bonito no mucho, pero puedes encontrar mucha riñonera. Pues muchas gracias, chicos, que disfrutéis. Pues ya habéis escuchado, compañeros, yo creo que he acertado bastante. Ropa cómoda, unas zapatillas y los brillos. Lo único que me falta es una riñonera, así que si me disculpáis, me voy a por ella. Bueno, Elena, muchas gracias por estos consejos. Como veis, yo ya he ido a adaptarme para los festivales de este fin de semana. Me faltan los brillos, eso sí, porque nuestra compañera Andrea ha tenido su trabajo en quitárnoslos antes de entrar a plato. Si nos lo ponemos ahora, a lo mejor no nos hace mucha gracia. Silvia, ¿tú tienes preparado tu outfit para los festivales? Sí, yo la riñonera la tengo, es lo único que tengo, así que no voy mal, ¿eh? Bueno, ya tienes algo, la riñonera. Sí, la riñonera la tengo. José, ¿y tú los colores plata, flúor, los fluorescentes los tienes ya listos? Yo es que soy más tradicional. Sí, estamos, ¿no?, a jugar al parchís tú y yo. Yo soy más de jugar al truc. Bueno, pues, por si acaso, como me temía que no teníais el armario listo, os traigo el quinto y último plan para este fin de semana, y es que alguien tiene que irse de compras. Pues no pasa nada, porque llega una tienda que lo está revolucionando todo sobre ruedas. Se trata de la Nonineta, la furgoneta que Paz Padilla y su hija Ana Ferrer están paseando por toda España con la ropa de esta marca Nonina, que empezó con la hija de Paz Padilla, Ana Ferrer, y que ahora está recorriendo todo el país. Llega este fin de semana a Valencia, se instalará al lado del Mercado de Colón, una caravana móvil que pretende revolucionar las firmas de moda. Así que, José, Silvia y todos aquellos que nos veáis, si no tengáis listo vuestro armario para verano o para los festivales, seguro que esta Nonineta tiene un poco de todo. Bueno, pues para qué ir, yo creo que solamente con ver a ver. Era Paz Padilla y todo es un lujo. Dicen que, no lo hemos visto todavía en Valencia, lo veremos, que siempre pues ambienta la zona donde monta la Nonineta con algún espectáculo. Así que esperamos que aquí también el Capi Casal nos regale algún monólogo al lado de esa Nonineta. Joder, de paso. Tendríamos que ir, yo creo, a Galicia. Vamos a Ibiza. Ibiza, tenemos que meter cambio en un barco. Ahí vamos a Ibiza, que me vale. Apetece. Pues venga. No, no. ¡Ah, que me está volviendo loco! ¡Uy, qué me quito! Venga, 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 Bueno, creo que tenemos planes suficientes para ocuparnos el fin de semana, pero aún tenemos algo más, y es que, José, nos hablabas de Ibiza, nos hablabas de Mallorca, islas que están aquí al lado, pero tenemos una todavía más cerca. ¿Sabes cuál es? No. Tabarca, la isla más pequeña de España habitada, se encuentra en la Comunidad Valenciana, y es todo un paraje natural para recorrer, porque la Comunidad Valenciana alberga esta, la isla habitada más pequeña
de España. Y es que está a solo un paso de la ciudad. Se encuentra frente a la ciudad de Alicante, a 11 millas náuticas de la costa y cerca del cabo de Santa Pola. Sus costas albergaron en el pasado un refugio de piratas berberiscos hasta el siglo XVIII, donde Carlos III ordenó fortificar y levantar en ella un pueblo. Un pueblo que hoy visitamos y nos recuerda a esos pueblos de película griegos que tanto nos hacen soñar ya con el verano. Y es que entre las playas más conocidas de esta isla de Tabarca está la playa de La Careta. En ella se encuentra el actual puerto de la isla, un muelle construido en 1945. Además, destacan otras calas como la Cala de los Birros y la de La Guardia, donde se encuentra el recinto amurallado sur de Tabarca. Pero es que Tabarca no es solo agua, también existe una excelente oferta de restauración con la posibilidad de degustar un tradicional caldero, el plato de arroz típico de la isla con patatas, pimiento rojo y gallina. Además, pasear su núcleo urbano y visitar su museo, todo un viaje por la historia a través de fotografías antiguas de las gentes, y nos van a hacer recordar este enclave isleño desde la vitrina. Así que este fin de semana, Tabarca, para visitarlo durante un día y llegando pues de manera muy cómoda en esa tabarcalera que nos acerca desde el puente de Alicante o Santa Pola hasta la isla. Sin duda una opción de ocio muy recomendable. Yo creo que con esto tenemos más cubierto el fin de semana, ¿no? La verdad es que sí, una gozada lo de la isla de Tabarca, poco conocido por algunos valencianos, pero que con lo que nos has contado, un destino ideal. Pues nada, Manu. Pues nada, no, nos queda todavía mucho y lo mejor, porque no nos olvidamos que ayer nos prometimos bailar y vamos a hacerlo. Pero por si acaso os quedaban dudas de podremos bailar, lo haremos bien, lo haremos mal, os traigo algo que seguro que os va a animar. Y es la imagen viral de esta mañana. Fijaros. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Báilame. Ay, 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 ay. Báilame Cogotán. Brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como un plan. La bola es mi plan. Claro que es mi plan. No te estás amateando como que son un... Se trata de una joven que se pasó el embarazo bailando en TikTok. Nada mal, por cierto, para estar con la barriga. Y que su hijo le ha salido pues bailarín, porque directamente cada vez que lo pone sobre los pies se echa a botar. La explicación de las redes es que se le ha pegado pues todo ese ritmo de la madre al más pequeño, y que bueno, pues nos dará seguro muchas alegrías en el futuro a la hora del baile. Así que este es el vídeo viral de hoy. Silvia, dime que con esto no tendrán ganas de bailar. Pues la verdad es que sí, apetece muchísimo, ¿eh? Y además con el festival de Les Arts que tenemos este fin de semana por delante, habrá que ir practicando. Habrá que ir practicando. Entonces, vamos a recordar, porque ayer veíamos este vídeo. El joven Edu se ha hecho viral por su coreografía de slow-mo. La representó de manera ideal, replicando todos los pasos de Chanel. Lo vemos. ¡Las entrenadoras! ¡Let's go! ¡Go! Y ahora toca el momento de ver que esto también lo podemos hacer. Claro. No, nadie está pidiendo que lo hagamos igual, que lo intentemos. Hay que prepararse para los festivales. Claro que sí, venga, José, anímate. No, no, yo solo puedo hacer el del niño pequeño. Sí. Bueno, también está bien, ya es algo. Solo puedo hacer eso, ¿eh? Ya es algo, ya. Pero mira, ya estás de pie. Os dejo a vosotros, que ya, ya estás de pie, ya puedes venirte hasta aquí. Silvia, te toca. Es muy facilito, hacemos un tutorial antes de empezar para simplemente los tres pasos principales. Yo grabo con el móvil, ¿vale? No, venga, anímate. Para las redes sociales. Es que Manu me Nada, nada, nada. Es que no puedo levantarme, además. No, no. ¿Por qué? Porque se me ha notado. Yo te grabo, Manuel. Vale. No, no, yo solo no lo voy a hacer. Pero mira, ¿sabes quién está hoy que termina? Sí, bueno, eso quería decirte. Han estado con nosotros 3 meses y ellos van a bailar un poquito, ¿no? Manu y Alba. Así que ahí están nuestros compañeros. No los veis porque están detrás de la cámara. Claro. Y están diciendo no, 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 no. Pero vamos a intentarlo, venga, va. Por lo menos que os vean hasta aquí. Acercaros porque, José, no te escapes. Porque al final esto hay que cumplir el reto que nos hemos propuesto. Nos tenemos que despedir hoy
bailando. Y si no es la coreografía exacta... Bueno, pues ahí están nuestros compañeros Alba y Manu, que van a poner el punto final bailando el TikTok. Y así, chicos, me ahorráis a mí del mal trago. Os lo agradezco muchísimo. Bueno, pues... No, venid por aquí, por favor. Alba y Manu despiden... junto. ¿Lo tenéis claro cómo es? Dos manos y un Alba. Pues queda no bien pasa esto. Nada. Sí. Pues. Mano al ojo, arriba, abajo, para arriba y ya cada uno como que se defienda como pueda. Venga, pues Silvia, vamos a queda ello. Pendiente un baile. Queda pendiente un baile. Que gracias por estar con nosotros. Que espero que hayáis aprendido mucho. Yo creo que sí. Alba y Manu, gracias. Manu, nos vemos. Nos vemos el martes. El martes. De todo este fin de semana, ¿sí? Que va a ser movido y ajetreado con tantos planes. Eso es así, mucho calor hace en este plató. Mucho calor, nos vamos. Gracias, Manu. Terminamos y lo hacemos con música de Leticia Sabater. Gracias por estar ahí. Volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Buenas tardes. Esta es una historia sobre la libertad de las personas, sin ser juzgadas por lo que son. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama. Vive y deja vivir. Si no aportas, aparta. Déjame ser como soy, por favor. No me critiques, no soy perfecta. Por mis defectos crecí sin amor. Y en el cole me sentí una mierda. Insultada y excluida solo por ser diferente. Maquillando mi tristeza y fingiéndole a mi gente. Para algunos una puta, enseño mi cuerpo y me gusta. Con tacones de aguja, sin ropa interior y les asusta. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama. Una imperfecta liberal, no un amaestrado animal. Déjame ser como soy, no me critiques, por favor. No me quites mi personalidad. Me gusta ser única y especial. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama. Los que me insultaban me aman y yo por mis fans me muero. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama. Los que me insultaban me aman y yo por mis fans me muero.